pude. Yo pude. Yo pude. En los últimos 25 años, más de 2 millones de chilenos pudieron emprender, entretenerse, aprender y crecer gracias a Mundo. La compañía que llegó donde otros no quisieron. Conectando vidas, historias, esperanzas e ilusiones. Yo pude. Yo pude. Yo pude. Con Mundo, todos podemos. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Un Toque de Arte. Hoy, con una interesante invitada, conversaremos sobre el arte y la cultura en la región del Biobío. Soy Jimena Molina y te invito a que nos acompañes aquí en Un Toque de Arte. Bueno, aquí nos encontramos con nuestra nueva invitada. Esta semana nos acompaña la música, una cantante y compositora de acá de la región del Biobío. Nos conocemos hace muchos años y la verdad es que tiene un trabajo maravilloso. Se ha relacionado con el ambiente artístico a nivel nacional y quiero presentarles hoy en día a una queridísima amiga, Claudia Melgarejo. Hola, Claudita, ¿cómo estás? Qué bonito, muy bien, muchas gracias, contenta de estar aquí compartiendo este espacio contigo y entusiasmada con todo lo que viene. Oye, Claudita, mira, la idea de que naciera Un Toque de Arte es dar a conocer y presentar a los artistas que existen en la región del Biobío y que generan un trabajo tremendamente importante y que muchas veces es desconocido para la gran mayoría de la comunidad. Entonces, queremos que la gente te conozca, que la gente aprenda un poco más de lo que significa la disciplina de la música y partamos, ¿cierto?, por saber un poquitito más de ti. ¿Cómo naces tú? Con respecto a la música, ¿qué te llevó a todo esto? El canto, absolutamente. El canto, una vez que yo entré a estudiar otra cosa, la U, entré a estudiar obstetricia, me cambié de carrera entre medio. Y es porque siempre me acompañó, pero no lo vi como una opción de profesión hasta mucho tiempo después. El 2012 yo creo que podría poner como una fecha donde nace ya una propuesta de composición, donde nace el primer disco, El Afín. Así es que imagínate la cantidad de... Súper tarde, ya era grande yo. Pero tuviste esta iniciativa desde muy pequeña, tu familia venía arraigada con el tema de la música. Siempre... ¿Cómo sí, se mira, genera todo esto? Como la mayoría de las cosas que aprendes de manera informal y que te sumergen en un ambiente determinado. Mi papá tenía la guitarra en el living de la casa y cuando él quería y podía, se ponía a tocar, a cantar. Yo tomé la guitarra a los 6 años. A los 6 ya tocaba guitarra y se me marcaban los dedos y todo el asunto. Y a los 9 ya compuse mi primera canción porque también tenía un rollo. Una energía. Algo sobre el perrito y el gatito y no sé qué. Sí, pero como te digo, esto siempre fluyó de manera muy natural. En la escuela de 653, San Pedro de la Paz, ahora ya no se llama Escuela 653. No, ya no hay ninguna escuela que tenga número. No, es Miguel José Soñartu Santa María ahora. Y del Liceo San Pedro también, San Pedro de la Paz, el glorioso Liceo San Pedro, con mi hermano generalmente, con Pablo, hacíamos como el show artístico del colegio. Claro, lo que tocara la efeméride, no sé qué. Sí. Y eso te lleva a generar, cierto, que hoy en día seas una tremenda cantautora, que hayas acompañado a grandes artistas también dentro de la región. Yo tengo así como súper presente de lo último que fue tu trabajo de forma presencial, una presentación que se hizo en el Teatro de la Universidad de Concepción con otras compañeras artistas tuyas. Ah, sí. Hermoso trabajo. La guitarra traspuesta. Encontrarme con la guitarra traspuesta. Bueno, siempre canté, luego hice pop, jazz, rock, anglo, mucho anglo, porque un poco crecí con eso.
así en pub, en escenarios. Y luego, el 2012 recién me encuentro con, bueno, me encuentro con el canto campesino a través de Patricia Chavarría y su trabajo de recopilación. Saliendo de profesora de música ya, me encuentro en el canto campesino y me... ¿Cómo se puede decir? Es una magia, me empapo del canto campesino, me sorprendo de no haberlo conocido antes, de la figura de la cantora campesina, del rol, hay un montón de cosas, de la cosmovisión campesina, y ahí quedé enredada en la guitarra traspuesta y empecé a componer. Finalmente se convierte en mi ruta de salida. Ahí empecé a componer. La verdad es que tú tienes una trayectoria bastante bonita que queremos seguir conociendo. Ajá. Pero en este minuto nos vamos a ir a comerciales para que podamos hacer una pausa y los invitamos a todos a que nos sigan observando y con esta gran entrevista, ¿cierto? Seguiremos conversando para que sepamos un poquito más de su vida y qué es lo que viene en sus proyectos a futuro. Acompáñenos a comerciales y ya volvemos. Yo pude. Yo pude. En los últimos 25 años, más de 2 millones de chilenos pudieron emprender, entretenerse, aprender y crecer gracias a Mundo. La compañía que llegó donde otros no quisieron. Conectando vidas, historias, esperanzas e ilusiones. Yo pude. Yo pude. Yo pude. Con Mundo, todos podemos. En Mundo celebramos las 500.000 familias conectadas a nuestra fibra. Y como este logro es gracias a ti, lo festejamos como más nos gusta, dándote más. Es por ello que aumentamos tus megas de forma automática, completamente gratis. Si tenías 300 megas de fibra hogar, ahora tienes 500 megas. Y si tenías 600 megas, ahora disfrutas de 800 megas. Así premiamos tu compromiso. Gracias por ser parte de nuestras 500.000 familias. Y sigue disfrutando de la mejor tecnología al alcance de todos. Mundo. Yo pude emprender y ser el mejor. Pude ir más rápido y tener el mundo a mi alcance. Tú también puedes. Puedes tener la mejor fibra, la más rápida, la que te conecta al mundo. Porque con Mundo, todos podemos. Aprovecha esta oferta, 800 megas más televisión HD por solo 28.690 pesos y disfruta de la mejor tecnología. Seguimos conversando con Claudia Melgarejo. Le seguiremos preguntando cuáles son sus visiones ahora a futuro y cómo se ha dado toda esta relación de su trabajo a través de la cultura en estos tiempos de pandemia, donde no hemos tenido la posibilidad de poder observar presencialmente el trabajo artístico. ¿Qué ha generado eso, Claudia, en ti como cantautora, en tu proceso musical que has llevado? Y además también vamos a conversar al respecto de otro proyecto que tú generaste que habla mucho, ¿cierto?, de la música como terapia. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido ese proceso? Empezó la pandemia y en un principio era como ganas de acompañar muchísimos cantautores, me tocó muchísimo hacer conciertos compartidos donde desde el teléfono, desde el celular, o lo que era lo más práctico, transversal, claro, lo más práctico,
nos poníamos de acuerdo y nos poníamos a tocar, qué sé yo. Pero hay una súper distancia entre lo que se produce cuando cantas con gente, ahí se termina de completar, de armar la energía, ¿cachai? A cuando cantas con gente, pero a través de una pantalla. Entonces, finalmente eso como que empieza a decepcionar, quizás puede ser un poco. Nos baja, como los, nos baja como un poco los decibeles a los como artistas. Como que pinta el globo, sí. ¿Cierto? No, desarma esa cosa rica que la gente nos entrega en el minuto en que nosotros nos paramos frente a un escenario. Sí, sí. Entonces, finalmente lo que sucede es que me encierro y me vuelco hacia adentro. Siempre acepto las invitaciones, ¿no? Pero así como yo de producir cosas, salvo lo último que hicimos y que agradezco muchísimo las colaboraciones siempre de Cristian Vidal, de Francesca Ancarola, en el momento en que hicimos la campaña para visibilizar la problemática que la Hidronor causa con los vecinos de Chaimávida, El Rabito, qué sé yo. Yo no he producido nada. A salvo eso, que fue lo último. Y que tiene, claro, otro cariz. Y ahí da lo mismo, el sonido da lo mismo. Lo importante es levantar la manito y hacer ruido, estar. Entonces me dedico al trabajo creativo. Tengo la invitación, tengo la suerte. Mira, la cuarentena con todos los vicios malos que puede tener. Ha tenido también unas cosas súper buenas. Positivas. Súper positivas. Pablo Fuica es un productor, vive en Angol, del sello Vehemente Estudio, y empieza a organizar entonces su parrilla de artistas, quiere crecer hacia el lado de la cantautoría y se da cuenta que yo tengo un disco 2012 y que tengo mucho material informal en la web, pero nada más editado. Y me propone, hagamos un disco. Y yo, después de estar, no sé, usted ha postulado a Fondart, 10 postulaciones yo creo que hice, que no resultaron. Obviamente dije, sí, porque me resuelve la vida, poco. Y empezamos a trabajar en Transforma, que ha sido un súper viaje. Ha sido poder cristalizar estas ideas sonoras que tenía, llevaba años ya en exploración y que tenía en la cabeza, mezclando la guitarra traspuesta siempre. La guitarra campesina, la guitarra traspuesta es la guitarra afinada de manera campesina y tiene otras características rítmicas y melódicas que son características de lo campesino. Mezclándolas con pop, mezclándolas con rock, con electrónica, con otros sonidos. Y Pablo Fuica tiene, además de todo el bagaje como músico, ¿ya? Tiene, no sé, 10, 12 años de conservatorio como guitarrista, es seco, tiene una... mundo, además, porque he vivido aquí en el extranjero, tiene una formación muy rica. Además, tiene la calidad de persona de poder conectar. Esa calidad humana que de repente que te entrega un feedback distinto. Sí, y logra cristalizar. O sea, cuando yo le expreso una idea, mira, es como... Y mis ideas son súper difusas y mil de imágenes, entonces... Somos artistas. Claro, esto, otro... Ah, es un ruido como esto. ¡Chan! Y resulta que sucede allá afuera lo que estaba pasando en mi cabeza y que un poco vuelve loca, ¿no? Esto de tener una idea en la cabeza que no se puede concretar, que no la puedes sacar de la cabeza y observar desde afuera. Entonces, ha sido un proceso maravilloso, muy enriquecedor, muy nutritivo, y en lo que hemos estado trabajando desde el año pasado, porque resulta que tengo que viajar a Angol. Entonces, cuando todo coincide... qué sé yo, los niños se quedan con el papá, mis niños pequeños. Pablo tiene disposición para un fin de semana, ¿cachai? Trabajar conmigo, él trabaja toda la semana, entonces se arma también de un fin de semana para trabajar conmigo, que viajo. Cristian me recibe en su casa, un amigo, o sea, un montón de cosas. Todo se da, todo se fluye. Da para poder ir y avanzar en este trabajo que está quedando muy bonito, que en mi mente loca yo... trabajaba en octubre, lo preparaba en noviembre porque hice un crowdfunding para poder financiarlo. Y en diciembre yo tenía todo entregado. Entonces también me ha funcionado eso de, pucha, todavía no poder hacerlo, ya estamos en julio. Y como que de repente me cuesta entregarme al fluye. Las cosas son cuando tienen que ser. Justamente. Saldrá en el mejor momento. Y entre medio estamos trabajando. Estamos trabajando en el arte del disco también con Claudia Inostroza, que es una artista visual maravillosa, que conocí hace años, no tantos años,
hace años, pero más o menos. Y que es muy grosa, ella en la parte del arte. Ella hace la otra conjugación, porque no solamente cuando nosotros hablamos, cierto, de generar un disco es la parte cantada, sino que también no, sí, hay que ver todo ese otro lado visual que es tremendamente importante. Determinada. Oye, ¿y estos artistas también son de acá, de la región del Biobío? La Claudia sí, Pablo no, Pablo Fuica es de Angol, la es novena, ya recién pasando la novena. Sí. Oye, bueno, eso es para que veamos, ¿cierto?, que siempre hay gente interesante que se tiene que dar a conocer, que muchas veces están detrás de cámara y, ¿sí?, y la, sí, gente no conoce todo el gamaje que existe detrás de poder generar algo que para algunos no tiene una significancia tan potente, pero para el artista es un trabajo, claro que sí, realmente... de tiempo, de dedicación, de entrega, de, mira, alma. Y no es solo la creación, voy a hacer una analogía. Cuando en mi otra faceta, donde tú de educación, donde estoy explorando una nueva manera de enseñar, no, uh-huh, es nueva en realidad, es muy vieja, es antiquísima, solo que, bueno, estoy trabajando en eso. Una publicación en el área de la investigación es el símil a una edición o un disco en el área de la creación musical. Yeah. Entonces, lo que a mí me permite este disco es mostrar lo que estoy haciendo, mostrarlo, es currículum. En esto estoy, claro, trabajando, así sueno. ¿Cachai? Porque lo que yo tenía, que era el disco afín, uh-huh, tiene igual cierta, tiene bastante distancia. Imagínate que fue el 2012, yo recién estaba empezando a atreverme a crear en torno a la guitarra campesina, que es algo tan vernáculo que me costó igual unos dilemas mentales entre los habitantes que tengo, unos tiras y aflojas, poder decidirme finalmente a crear y a explorar libremente, o sea, tocar esta guitarra campesina, que es una cosa identitaria y vernácula, de maneras no tradicionales. Claro, ¿cachai?, que sí. Fusión. Entonces, y que la, bueno, gente también empieza a conocer un poquitito de que la música tiene muchas variantes y que en algunos casos son completamente desconocidas para, sí, el común de la gente. Entonces, sí, el poder insertar a la comunidad en el trabajo artístico que tú estás haciendo también es enseñarles un poco más de conocimiento con lo que nosotros tenemos como parte de nuestra historia, ¿cierto? Sí, es parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura, y aquí cerquita. Yo lo conocí de la mano de la Pati Chavarría, el canto campesino, aquí en Hualqui, en San Onofre, en la fiesta de la Cruz del Trigo. Sí, hay harto todavía, y hay harto de nuestra cultura que, bueno, yo creo que ahora es el momento, ¿no? El momento en que todo empieza a cambiar y empieza a ganar importancia también las sabidurías ancestrales, y se empieza a equiparar con el conocimiento, el desarrollo cognitivo, el conocimiento académico. Claro. Hasta ahí que ha estado como en desmedro un rato, yo creo que ahora es cuando empezamos a reconocernos. Y bueno, no sé, pues el momento social, político, administrativo que estamos viviendo también es muestra de ello. Claro que, ¿sabes?, sí. Oye, Claudita, bueno, para mí un tema tremendamente interesante también dentro de tu carrera artística es lo que estás generando con Resuena. Me encantaría, sí, que le contaras a la gente un poquitito de qué es lo que significa este proyecto que tú empezaste a generar. ¿Hace cuánto tiempo ya? El 2019 empecé a mostrarlo, empecé a transmitir, a hacer estas transmisiones. En un principio Resuena fue las transmisiones, o sea, una meditación guiada, transmitida desde la plataforma de Facebook la mayor parte de las veces. Y libremente, no sé, el que se quisiera conectar en un horario determinado, que casi siempre era informado antes, qué sé yo, así como para la comunidad. Y resultó una super compañía. Sobre todo en este tiempo que hemos tenido que estar encerrados, yo creo que el tema de generar un conocimiento de terapia a través de la música ha sido como tremendamente importante. Y es un trabajo vocal que no necesita... sí, necesita técnica, pero no necesita ser cantante, ¿cachai? Es tu instrumento vocal, es hacer sonar la voz como lo hacen los bebés. Cuando recién empiezan a descubrir el aparato vocal, en la natural maduración del sistema, empiezan a sonar y eso les produce, nos produce, sensaciones. Y lo que hacemos en Resuena entonces es hacer unos ejercicios vocales, sonar, y luego observar
¿qué es lo que sucede con la sensorialidad? Explorar la sensorialidad, ¿cachai? ¿Qué es lo, dónde sientes la vibración? Al principio es como que hay que entrenar el cerebro en aprender a sentir el resto del cuerpo. Y lo que logras es darte cuenta que no solo se siente acá, la vibración no solo es en la boca, que también juega el pecho, que también de pronto son las manos, que no siempre se siente en todo el cuerpo, sino que hay días y días en que se puede sentir hasta los pies y otros días en que no, va a depender de la tensión muscular, va a depender de la postura, de la disposición anímica. Hay un montón de cosas que explorar todavía respecto del resuena. Resuena porque usas los resonadores, ¿no? Claro. Y que nace así de la exploración natural del trabajo de educación vocal. ¿Cómo enseñar el paso de una M desde la boca a la nariz? Y descubro entonces estos cambios de sonoridad y luego me encuentro en la ruta. No soy cultora yo de canto armónico, ¿no? Hay una distancia todavía para llegar allá. Pero me encuentro en la ruta de eso y es una herramienta que tenemos todos. Cuando hice taller Resuena presencial, el par de veces que alcancé a hacerlo antes, claro, una persona me decía, no sabía yo que tenía esto, no sabía que tenía esta posibilidad, ¿cachai? De estimular mi sensorialidad con mi voz. Así. Oye, Claudita, y efectivamente, esta musicoterapia que tú estás generando, ¿cómo ha sido la respuesta de la gente? ¿Qué sensaciones has tenido tú de la entrega de esta, de este conocimiento, ¿cierto? Que, como tú dices, la gente no sabe que lo tiene. No sabe que lo tiene, pero es una cosa de cultura. Yo no es que haya descubierto nada, esto es muy ancestro, muy, muy antiguo, y es solamente porque a través de la meditación, en cualquiera de sus maneras, siento que llegas a unirte a la energía toda, a la energía absoluta, y accedes, por lo tanto, a la información que tú andas trayendo en tu ADN. Es una cosa como biológica, que como individuo de esta especie humana que lleva sobre la Tierra todos los años que lleva y ha pasado todas las experiencias que lleva, hay una memoria, ¿cachai?, que se transmite de generación en generación. Y esa memoria puedes acceder cuando meditas, a través de Resuena o de cualquiera otra de las maneras de meditación. Quizá para las personas que no tienen tanto acercamiento, porque nuestra cultura no es tan fácil, o la mente en blanco, y qué sé yo, observa tu respiración. No, no es tan fácil, no estamos tan acostumbrados, no tenemos tanta propiocepción, ¿sí? Es un poco más fácil sonar, escucharte, y luego traducir en distintos lenguajes que son guiados también, lo que estás sintiendo. Y de esa manera conectar tu cuerpo y tu mente y finalmente producir los mismos beneficios que produce la meditación, fisiológicamente hablando. Yeah. Te conecta, te permite modelar tus emociones, reconocer tus emociones, conectar con tu sensorialidad. Y eso abre con tu sensorialidad, me refiero a el sentido del tacto, a sonar y ver tu sonido o visualizarlo, darle una forma, darle un color, sentir cómo en la distancia, cómo se relaciona contigo en la pieza donde estás, o si estás en el aire libre, en fin, es toda una ruta de autoconocimiento nada más, en que te tomas de la mano de tu voz y observas lo que sucede contigo. Oye, Claudita, y viendo lo que hay hoy en día, que ya creo que hoy 8 pasábamos a fase 3, ¿Qué es lo que se viene con Claudia Melgarejo? Mira, el último concierto que hicimos con mi hijo en la batería, oye, el babero, ¿cómo te explico? Antay toca muy bien, toca muy rico. Bueno, con dos padres músicos, con dos padres músicos. Pablo, el Pablo es súper... Imposible no ser... Sí, y con David Morales hicimos un concierto en Teatro Bandera Negra, que... como otras instancias, también fue como una segunda, como que trataron de abrir espacios y la iluminación y las condiciones técnicas para salir. Yeah. Siempre virtualmente, ¿no? Esa era la... Entonces, ahora yo creo que voy a esperar. Lo próximo que quiero hacer es el lanzamiento del disco. ¿Qué se llama? Transforma. Transforma. Que ya puedes escuchar algunas cosas, sí, en Spotify.
Y en las otras plataformas digitales, porque Pablo ya ha hecho el trabajo de subirlo, hemos hecho dos prelanzamientos, como te comentaba, hay un crowdfunding, que está, son 60 y no me acuerdo, algo, personas que aportaron a este fondo con el que hicimos el disco. Y no se desesperen, ya viene el disco. Sí. Solo que oye, no puedo dar una fecha certera. Pero Claudita, mira, súper interesante que pudieses dar tus redes sociales antes que, sí, pueda, que se nos acabe el programa, ¿cierto? Vale. Que des tus redes sociales para que la gente te pueda buscar, que la gente te pueda conocer y pueda observar tu trabajo, ¿cierto? Para cuando ya esté finalizado completamente. ¿Dónde se va a enterar? Sí. ¿Dónde se va a enterar? Se va a enterar a través de Claudia Melgarejo Branas en Instagram, porque la ñ, ¿no? Brañas es mi apellido. En Claudia Melgarejo, creo que me encuentras en Facebook, no estoy tan segura. En Twitter, Clau Melgarejo. Bueno, la verdad es que todo esto va a salir en pantallas también para que la gente, ¿cierto?, ahí esté pendiente de lo que se va a venir con Claudia Melgarejo. Y yo te quiero agradecer, Claudita, que nos hayas acompañado el día de hoy, que te hayamos conocido un poco más, que la gente tenga el privilegio de poder saber quién eres, el trabajo importantísimo que has hecho acá en la región del Biobío, y desearte lo mejor de los parabienes para tu futuro disco. Espero ahí estar atenta. Muchas para gracias. Poder ser una precursora de lo que significa tu trabajo. Y a ustedes, queridos amigos, darles las gracias por acompañarnos nuevamente en un nuevo programa de Un Toque de Arte. Nos encontraremos nuevamente en un próximo capítulo con algún otro invitado como Claudia, que nos acompañó hoy día. Y Napo, decirles que estamos contentos y felices de poder, estamos contentos y felices de querer entregar un poco de cultura y de arte de nuestros artistas de la región del Biobío, y te esperamos en el próximo capítulo de En un Toque de Arte. ¡Chao! Superarme y aprender. Pude tener oportunidades y estar conectada al mundo. Tú también puedes. Puedes tener la mejor fibra, la más rápida, la que te conecta al mundo. Porque con Mundo, todos podemos. Aprovecha esta oferta. 800 megas más televisión HD por solo 28.690 pesos y disfruta de la mejor tecnología. Yo pude. Yo pude. Yo pude. En los últimos 25 años, más de 2 millones de chilenos pudieron emprender, entretenerse, aprender y crecer gracias a Mundo, la compañía que llegó donde otros no quisieron, conectando vidas, historias, esperanzas e ilusiones. Con Mundo, todos podemos. En Mundo celebramos las 500.000 familias conectadas a nuestra fibra. Y como este logro es gracias a ti, lo festejamos como más nos gusta. Dándote más. Es por ello que aumentamos tus megas de forma automática, completamente gratis. Si tenías 300 megas de fibra hogar, ahora tienes 500 megas. Y si tenías 600 megas, ahora disfrutas de 800 megas. Así premiamos tu compromiso. Gracias por ser parte de nuestras 500.000 familias. Y sigue disfrutando de la mejor tecnología al alcance de todos. Mundo. Yo pude emprender y ser el mejor. Pude ir más rápido y tener el mundo a mi alcance. Tú también puedes. Puedes tener la mejor fibra, la más rápida, la que te conecta al mundo. Porque con Mundo, todos podemos.
Aprovecha esta oferta, 800 megas más televisión HD por solo 28.690 pesos y disfruta de la mejor tecnología. I'm gonna go to the